Público de Expresa TV, bienvenidos a una entrevista más aquí en su programa Voz Expresiva. Mi nombre es Berenice Maldonado y el día de hoy tendremos a un invitado especial. Él es el director del Fórum Cultural Guanajuato, quien viene a presentarnos y hablarnos acerca de las diferentes actividades, por supuesto, que se estarán llevando a cabo en este mes de noviembre. Quédese con nosotros, lo invito para que permanezca durante estos próximos minutos y, por supuesto, disfrute de las actividades que nos enaltecen en este mes que celebramos una de las tradiciones mexicanas más importantes, el Día de Muertos, y por supuesto también mencionar las diferentes puestas en escena, música, poesía, un acercamiento al arte. ¿Qué tal, público de Expresa TV? Como siempre, un gusto recibirlos a todos ustedes y también en esta ocasión, de nueva cuenta, pues recibirlo a usted, director del Fórum Cultural Guanajuato, el ingeniero Ramón Lemus, pues aquí contando pues ya estas diferentes historias, como ya lo hacíamos detrás de cámaras, acerca de estas diferentes actividades que se han dado. Como siempre, usted nos hace favor de darnos esta agenda cultural y muchas novedades, cerrando el Cervantino con broche de oro, y se viene también un mes importante, que es este mes donde celebramos nuestras tradiciones. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, afortunadamente, muchas gracias. Te agradezco a ti y saludo a todos los las personas que nos están viendo y que nos están sintonizando. Un gusto saludarles en este mes que es importante dentro de las tradiciones culturales mexicanas y que obviamente específicamente para Celaya hay tradiciones únicas y otras que han venido construyéndose en los últimos años, todas ellas dentro de lo que se ha denominado como el Festival de las Ánimas. Y entonces creo que es importante señalarlo. Y además, no solamente por lo que significan, hace un poquito más de un mes estuvieron reunidos en la Ciudad de México todos los ministros de Cultura del mundo y terminaron con una declaración de Mondiacult 2022, donde nuevamente subrayaban como un elemento importante para la pacificación y para contrarrestar y contener la violencia como a la cultura. Entonces, si todos del mundo identifican que estos elementos culturales que permiten reconocernos en el otro, que permiten construir comunidad, son esenciales para la vida en paz y específicamente para hacer frente a los tiempos de violencia que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, que son muy intensos y debido a situaciones graves que se han venido sumando durante muchos años y que ahora por la falta de atención han devenido en lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, frente a ello, creo que la identificación clara de la cultura y dentro de la cultura del arte son muy importantes para la reconstrucción del tejido social y no solamente para ello, sino para construir una nueva comunidad para los tiempos nuevos que estamos viviendo. Así es, todas estas actividades, bueno, pues van sumando parte, como dice, de esta reconstrucción del tejido social y también sumando a nosotros a esta manera en la que integralmente nos vamos desarrollando. Es por esto que a lo largo de todos estos meses hemos visto una agenda completamente llena de actividades musicales, de poesía, de lectura y, bueno, pues otras exposiciones también importantes alrededor de toda esta cultura que también se nos ha transformado. Sí, yo creo que es importante señalarlo y en el caso de Guanajuato es esencialmente es algo que es verdadero y es genuino y ha construido a lo largo de toda la vida de nuestro estado, se ha venido fortificando. Nosotros lo llamamos, lo concentramos en estos días que se vive el Cervantino y le llamamos la fiesta del espíritu, pero en realidad en Guanajuato las expresiones culturales son muy auténticas y han venido construyéndose, como te decía, tanto de lo que era de los pueblos originarios como,
como de la cultura española y de otras culturas que han venido a integrarse, y hoy como resultado tenemos la mexicanidad y tenemos símbolos muy concretos donde se han articulado y han construido esta nacionalidad, claro, y esta cultura tan rica. Y obviamente Guanajuato y cada uno de los municipios dan especial significado, y hace unos días tuve el gusto de estar presente en la denominación de la región de origen para la cajeta, y pues obviamente pues es un elemento cultural nacido del campo y construido a través de los tiempos, y que hoy se le da un buen reconocimiento, y eso todo nos identifica, y decimos cajeta, Celaya. Hoy es bueno, hasta ahí hay chistes, hay cajeta de Celaya, ¿no? Sí, en fin, hay cosas que dicen, y estos son elementos culturales que nos van identificando. Y el gobierno del estado le ha apostado a la cultura, y no solamente le ha apostado, sino que ha invertido en la cultura y cree en la cultura como un elemento identificador y de reconstrucción del tejido social. Y así, en el Foro Cultural Guanajuato no hacemos otra cosa que sumarnos a este esfuerzo y ser congruentes con la política cultural de nuestro estado. Y haciendo un pequeño paréntesis también, director, y antes de adentrarnos en estas actividades de la agenda, pues lo mencionábamos, están cerrando también con broche de oro el Festival Internacional Cervantino, mucha afluencia de personas que pudieron disfrutar de eventos de primer nivel. ¿Cómo se sienten con esto? Sí, mira, como parte de ello, bueno, pues en todo el Cervantino, ya hoy leíamos los números, cerca de 300,000 visitantes y una cantidad importante de recursos que se obtuvieron por esta visita de personas que a nuestro estado, ¿no? Y obviamente ya no solamente no hablamos de ellos, sino que específicamente en la Universidad de Guanajuato se creó la Cátedra Cervantina, se han revivido con muchos con mucho interés y con mucho apoyo desde la Universidad de Guanajuato y desde el propio estado, los entremeses cervantinos y otras actividades que son identificativas, que identifican a nuestro estado y que le han dado vida, que dieron vida al Festival Internacional Cervantino, y hoy se suman como es la Cátedra Cervantina, ¿no? Yo creo que eso es importante señalarlo, ¿no? 50 años de una actividad sumamente nada importante más, a nivel cultural, ¿verdad? Nada más ni nada menos. Hace unos días, también estando en un programa nacional, yo mencionaba de, pues me tocó vivir el origen del, me tocó tanto asistir como, bueno, como presencialmente a los entremeses cervantinos, y cómo se dio esta transformación al Festival Internacional Cervantino, como todos los jóvenes de aquel tiempo y de ahora también asistí al Cervantino, lo gocé, lo disfruté y aprendí de él, ¿no? Y ahora pues ya terminó, pero la actividad cultural continúa, no, claro, se frena ahí, sino que continúa. Ya hoy vemos en los diferentes municipios estas actividades siguen adelante, ¿no? Estos eventos. Claro. Se van, y comenzar también a prepararse para el siguiente año, ¿verdad? Prepararse para ello, para el siguiente año, y continuar. O sea, no para la agenda cultural, no. Así para. Es. Sí. Y hemos armado una agenda para lo que resta del año. Y cada día, esto a mí me gusta mucho. Por ejemplo, la octava sinfonía de Mahler se integró con la Universidad de Guanajuato, por un lado, y los coros era el coro de Valle de Señora, el coro del Teatro del Bicentenario, el coro del Conservatorio de Celaya y el coro del Conservatorio de Irapuato. Cuatro coros, además de la Sinfónica de Guanajuato, que pusieron la octava sinfonía de Mahler en el Teatro Juárez, en el marco del Festival Internacional Cervantino, y fue realmente bello, ¿no? Y el sábado tuvimos nuevamente de Mahler, aunque ya no con artistas guanajuatenses. Estuvo Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, y realmente puso la primera de Mahler, que fue realmente apoteótica, ¿sí? O sea, realmente es digno, fue espléndido, ¿no? Claro. Sí, me tocó disfrutarla, tuve el gusto de disfrutarla y ver a Dudamel en su máxima expresión y a la Filarmónica tocando maravillosamente, y acompañado con un concierto de violín muy bonito, se llama, si mal no recuerdo,
no tengo ahorita, es un concierto para violín y orquesta de una compositora mexicana y una violinista que es un solista de violín, María Dueñas, que es española, tiene 19 años. De verdad fue impresionante, impresionante. Y obviamente esto nos permite, el Cervantino, acercarnos a estas expresiones magníficas del espíritu humano contra estas otras expresiones tan degradantes que existen, ¿no? Y que nos dan la posibilidad de poder identificar con claridad lo que construye al espíritu humano y lo que lo destruye. Claro. Y este es lo que es la cultura, ¿no? Identificar aquello que nos construye, que nos hace vivir, y el arte es vida, desde luego, y la cultura es vida, y donde hay cultura florece las comunidades, florece la sociedad. Donde no la hay, donde hay esta contracultura de la muerte, termina muriéndose. Entonces yo creo que esto nos da la posibilidad de creer en la reconstrucción, y no solamente la reconstrucción, creer que en el espíritu humano hay esa fortaleza para ir hacia adelante. Él es el director del Fórum Cultural Guanajuato, Ramón Lemus. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos de regreso en esta entrevista de Voz Expresiva. El día de hoy se encuentra con nosotros el director del Fórum Cultural Guanajuato, Ramón Lemus, y vamos a continuar platicando acerca de estas diferentes actividades. Y como bien lo dice, el arte no para ahí, es por esto que también en este mes de noviembre, pues justamente estamos ya prácticamente a punto de iniciarlo. ¿Y qué es lo que va a poder disfrutar todas las personas que se quedaron también ávidas de decir, bueno, probablemente tal vez no pude asistir al Cervantino, o sí asistí, pero no me es suficiente toda esta cultura maravillosa? ¿Qué vamos a poder estar viendo? Específicamente en el Fórum Cultural Guanajuato quedan tres exposiciones, dos de ellas que se inauguraron el día anterior a la inauguración del Festival Internacional Cervantino, y una de ellas es Hacer Mundos, una lectura, acercamiento a una lectura de la colección FEMSA. Y es una apuesta muy buena de José Alberto Díaz Suárez, que es el curador de la colección, de 110 obras de la colección FEMSA. Y puedes encontrar obras de María Izquierdo, obras de Siqueiros, obras de Ángela Gurría. Diversos autores. Es muy rica. Vale la pena, porque va a estar hasta el mes de enero, vale la pena visitarla. La curaduría, como te dije, es de José Alberto Díaz Suárez, y sobre textos, Hacer Mundos, ¿sí?, sobre textos de Úrsula K. Le Guin, ¿sí?, que básicamente nos permiten desde la fantasía y desde la creatividad imaginar nuevos mundos. Entonces, la riqueza y poner en diálogo todas estas obras a partir de esta lectura. Creo que es algo que vale la pena visitar en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en el Fórum Cultural Guanajuato, desde ya hasta el 27 de enero. Podrán visitarla en horarios de 10 a 5 de la tarde. Los costos ya los conocen, 25, 15 de preferencial, y los domingos es gratuito. Fórum Cultural Guanajuato en León, Guanajuato. Y por otro lado, también se inauguró Las Tintas del Quijote. Y también ahí lo que esta es una obra que nos facilitó el Museo Franz Mayer. También está desde ahora hasta finales de enero. Y podrán disfrutar precisamente de objetos, de los primeros textos, las primeras figuras del Quijote, las primeras interpretaciones, ya vamos, este Quijote imaginario que nos presenta Miguel de Cervantes. Y la imagen, la imaginación transmitida en tintas y a su vez en objetos, y este se establece un diálogo bien interesante que pueden visitarlo también en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, a más de la que ya está de Paloma Torres, Trayectorias de la Mirada, que es en el espacio escultórico del propio Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Y también, cuando se den la vuelta por allá, podrán disfrutar de la
de la exposición permanente de la historia de Guanajuato, ¿no? Entonces, ojalá nos puedan visitar. Esto en cuanto a artes plásticas. En cuanto a artes escénicas, pues tenemos el día 11, Vientos de Cambio, es danza contemporánea por el grupo Delfos, que ya tiene una historia, y la escenografía Vientos de Cambio, perdón, toda la coreografía está a cargo de Xochitl Piña y de Víctor Manuel Ruiz. Es obviamente algo bien interesante que podrán gozar el día 11 a las 7 de la noche en el Teatro del Bicentenario. Y el día 17, a propósito de este periodo que se da el Festival del Globo, quisimos también, hay un taller que le llamamos Volando por los Cielos, es para niños de 8 a 12 años y precisamente tenemos globos aerostáticos para que suban a una altura determinada con niños y hagan, suban y bajen, sí, con los niños. Una demostración. Una demostración. Y al mismo tiempo, perdón, al mismo tiempo tenemos en el día 17 en el auditorio Mateo Herrera a las 8 de la noche, tenemos tenemos la danza flamenca específicamente y estará puesta para ustedes y con, si me permites, claro. Sí, luego ya la memoria nos suele hacernos luego. Bueno, es que son muchas actividades en realidad, sí, las que se están llevando a cabo y es por sí. Esto que también ahí está también pues esta puesta en escena, como bien lo indica, sí, ¿no? es como te indicaba, es una coreografía específica de baile flamenco de Elisa Pérez, es una artista ya consagrada, que ha sido becada, que ha tenido una gran experiencia, ya trabajado con los principales bailarines de flamenco. Una gran trayectoria, Elisa Pérez, el día 17. Posteriormente, el día 26 tendremos en el Teatro del Bicentenario esta parte que nos permite ir formando nuevos artistas, ¿sí? Entonces el día 26 estará en el Teatro del Bicentenario todo el proyecto de las orquestas sinfónicas de León, ¿sí? en presentándose en el Teatro del Bicentenario. El día 26, sábado 26 a las 7 de la noche. El domingo 27, también a las 7 de la noche, la orquesta Sonar las Joyas, que es una orquesta comunitaria, y también presentándose en el Teatro del Bicentenario. Y el día 30 tendremos lo que es el Vientos del Bajío, que es una orquesta que se integra por elementos de todas las orquestas del estado de Guanajuato. Entonces, estas tres hemos querido precisamente dedicar el mes de noviembre para que presenten sus trabajos estas orquestas comunitarias. Seguramente aquellos que quieren visualizar este futuro de la música en Guanajuato y este elemento como parte de una política de paz y de una política de poder transformar, de poder transformador de la música, podrán asistir a ello. Y este es el programa que a grandes rasgos tendremos durante el mes de noviembre, a más de talleres y a más de otro tipo de actividades que podrán ustedes visualizar a través de las redes sociales del Fórum Cultural Guanajuato. Están cordialmente invitados cuando vayan a León. Vayan al Fórum Cultural Guanajuato y podrán darse una vuelta, ya sea por las exposiciones o específicamente planear el viaje y cerrando con alguna de las actividades que bien vale la pena mencionar. ¿Sí? Debo mencionar que en ellas, en las actividades que hemos tenido durante este año, hace un momento te manifestaba de la participación del Conservatorio de Celaya, que ha participado en el Festival Internacional Cervantino y también lo ha hecho dentro del Fórum Cultural Guanajuato y con ya cada día una mayor calidad. La orquesta ya es, digo, el conservatorio ya es de un reconocimiento nacional y hay que manifestarlo y hay que decirlo
quedito y fuerte. El Conservatorio de Celaya es un orgullo para los celayenses y está creando esta cultura de amor por la música, y seguramente en el tiempo veremos su aportación en la transformación de la sociedad. Sigue cosechando también frutos. Pues ahí está también para todas las personas, como usted lo estaba también escuchando al director. Bueno, pues en las redes sociales pueden estar verificando también todo este programa para que no solamente costos, sino también horarios en los cuales pues tengan la oportunidad de estar visitando estas exposiciones, asistiendo también a estas puestas en escena. Hay música, talleres, como también lo mencionábamos, y sobre todo en este mes de noviembre, pues también este acercamiento a la cultura mexicana, con estos diferentes talleres de Día de Muertos, referentes a nuestras diferentes tradiciones. Así y a es. Nuestras costumbres. Y no faltará el altar de muertos, que en esta ocasión lo ponemos en colaboración con la Universidad Iberoamericana. Ok, sí. Muy bien, pues yo le agradezco como siempre, muchísimas gracias, director, por estarnos mencionando estas actividades culturales, y estaremos pendientes también de lo que nos trae ya el mes de diciembre, con el que vamos a estar cerrando también este 2022, y bueno, pues esperando con ansia el 2023, porque estoy segura que va a tener también eventos de primer nivel. Sí, ya estamos trabajando en ello y seguramente serán del agrado y de todos los guanajuatenses. Y asistirán a ellos. Un gusto como siempre platicar gracias. Con usted. Esta es su casa. Muchas Aquí gracias. Lo esperamos cuando usted guste. Muchísimas gracias por acompañarnos. Visite las redes sociales también del Fórum Cultural Guanajuato y continuamos con más en Expresa TV.